Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña una invitada de lujo, la doctora Patricia Epstein, que ella es jefa de la División Hemoterapia del Hospital Durham. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez. Hola Marité, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo este espacio. La verdad que arrasaste en YouTube con los likes y todo lo demás, así que bueno, dijimos, vamos a volver a invitar a Patricia. Patri, estuvimos charlando más o menos de qué podría ser de importancia como para discutir. ¿Por qué no empezamos por lo que es un trasplante de médula ósea? Ok. No es una sorpresa si yo digo que hago medicina transfusional y una de las cosas que abarca esta hermosa especialidad son los trasplantes de médula ósea y la preparación del material. Y un trasplante de médula ósea no es nada más ni nada menos que el sembrar, para que se implanten células madres en un terreno fértil. En definitiva es eso. Es como un trasplante de órganos, pero líquido, que no tiene forma. Entonces lo que uno hace es administrar células madres que tienen capacidad de regenerarse y de crecer y de volver a reproducir la médula ósea que le falta a un paciente que ha pasado por quimioterapia después de un tratamiento que no necesitó, para que esas células vuelvan a crecer y se recupere. Esto se hace en general después de tratamientos de quimioterapia muy intensivos que se usan a propósito para tratar de eliminar células que pudieran ser muy resistentes, células malignas, ¿se entiende? Y que de esta manera, gracias a esos tratamientos como muy intensos, todas las células malas son borradas y es necesario que haya células nuevas, sanas, que puedan ser sembradas y ocupar el lugar de las malignas y de las buenas que en este tratamiento fueron eliminadas también. En definitiva es eso. Es eso. También se vio en el tratamiento de HIV que algunos pacientes remitieron su infección a partir de... son excepcionales, ¿no? ¿Querés hacer algún comentario de eso? Sí, hay dos o tres casos en donde como se hizo tratamiento de trasplante con objetivo de curar otras patologías, pero se vio que en determinadas circunstancias, en pacientes que tienen una característica genética particular y que recibían células madres de ciertas características particulares, además remitían la enfermedad para HIV. Así que en situaciones particulares puede servir también para eso. Mira, para tratar el HIV. No es el objetivo primario, no, pero también sirve. Está bien, sí. Como para, digamos, decirlo por si la gente escuchó algo acerca de seguro eso, ¿no? Que sí. ¿Y ese trasplante de médula ósea, de dónde se saca? ¿De dónde se saca esos elementos con células madres? Ay, esa es una pregunta excelente, porque uno dice trasplante de médula ósea y uno se imagina, no sé, una cosa como muy extraña. Muy compleja. La verdad es que células madres tenemos en casi todos los tejidos. Células madres que van reponiendo las células viejitas que tenemos en todos los tejidos y que es necesario que mantengan nuestro cuerpo en movimiento. Pero células madres que se usan para un trasplante, las que dan lugar a la sangre, existen en nuestra médula ósea, que es en donde está la médula ósea. En todos los huesos largos que tienen lo que se conoce como el caracú. El caracú. Eso es la médula ósea, ¿sí? Pero no están solamente ahí. También las tenemos en cantidades importantes, sobre todo si las estimulamos a circular en nuestra sangre periférica, o sea que las podemos colectar con una metodología particular y se habrán escuchado ustedes hablar de las CPH. Las CPH son células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica. Con un sistema de colecta especial se pueden sacar de la sangre periférica. Y además hay una fuente que muchas veces no es tenida en cuenta y que es muy importante por las características particulares que tiene, que son las células madres que están en la sangre de cordón umbilical de un bebé cuando nace. Uh-huh. Esa sangre, que muchas veces va a la basura porque la placenta no se utiliza, es la sangre que queda después en la placenta, es muy rica en células madres hematopoyéticas, progenitoras, que son muy nobles, son nuevitas, son sin uso, porque el bebé acaba de nacer. Y esas células tienen un alto poder de, nosotros en medicina le llamamos engraftment, de injerto. De prender. De prender. Y además sería material de desecho. Así que tenemos tres fuentes, todas muy importantes, con características muy particulares, y una
muy particular, que son las células madres de cordón umbilical. ¿Y qué le podemos recomendar, por ejemplo, a esa mamá que acaba de tener su bebé? ¿Puede planificar esta donación de sangre de cordón? Es otra muy buena pregunta. Lo ideal es poder planificar, sobre todo cuando en la familia uno tiene algún hermanito que tiene alguna patología pasible de ser tratada con trasplante de médula ósea, sobre todo cuando en la familia hay algún tipo de enfermedad que se puede tratar con este tipo de células. Y actualmente se está haciendo no solamente la recolección de este tipo de material, que es las células madres hematopoyéticas, o sea, las que forman, poyesis es origen, hemo sangre, las que están dentro de la sangre, pero además se pueden recolectar las del tejido. Las del tejido son otro tipo de células madres que dan lugar a otro tipo de tejidos, también no menos importantes y muy presentes en el cordón umbilical. Ya no en la sangre, sino en el tejido, que son las células mesenquimales. ¿Y qué hacen las células mesenquimales? Sirven para regenerar músculo, pelo, cartílago, piel. Entonces, y no tienen los inconvenientes de compatibilidad que tienen las células hematopoyéticas. Requieren otros cuidados. Entonces, nadie está exento de tener un quemado en una familia, un accidentado, una fractura, que muy probablemente este tipo de células Puedan pueden ayudar, ayudar en claro. acelerar los procesos de recuperación. Y son complementarios al primitivo tratamiento que se hacía con hematopoyéticas. Ahora se puede hacer las dos cosas en forma combinada, guardar las dos. Bien, ¿y cómo tienen que avisar? ¿Cómo es la situación? Digamos, una mamá está por tener su bebé y quiere donar esta sangre de cordón. ¿Cómo tiene que Lo hacer? ideal es que cuando tiene la decisión tomada, tome contacto con alguien que la pueda asesorar, que pueda saber y hacerle preguntas, porque los criterios que se tienen que cumplir son los mismos de una donación de sangre, muy parecidos, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer con antelación si esa mamá tiene alguna dificultad de salud, si esa mamá, cómo es el contexto familiar, si tiene la posibilidad de dirigir esa colecta con el sentido de poder utilizarlo en algún familiar o no, y si tiene alguna enfermedad previa que haga que esta mamá, aunque quiera, no pueda. La gran mayoría puede, afortunadamente, así que ya programadamente uno sabe más o menos, tiene en cuenta cuánto tiempo le falta para el momento del parto y se acuerda una serie de condiciones logísticas para poderlo hacer. Exacto, es decir, que alguien del grupo de hemoterapia va hacia el lugar donde está teniendo el bebé y recoge cómo es. No es tan A simple, ver. porque en realidad hay una participación, esto es un equipo multidisciplinario, se cuenta con la colaboración del obstetra en primer lugar, porque la mamá y el bebé son primero, siempre, y nosotros trabajamos sobre el material placentario remanente después de que el bebé nació y de que la Bien. mamá ya está bien. Entonces ahí el obstetra nos da la oportunidad, o lo hace él, que ya terminó su labor con la mamá mientras la placenta está alumbrando, o alguien más integrante del equipo, que puede ser una recolectora, que puede ser una hemoterapeuta entrenada, una instrumentadora, otro médico del equipo, siempre y cuando tengan el entrenamiento para esto, hace la colecta de los dos materiales, de la sangre y de un pedacito del cordón, que puede ser 15, 20 centímetros, ¿sí? Que se pone en un contenedor especial con material para que las células lleguen vivas Vivas. a destino y se remiten a una institución como Matercell, que es un banco de sangre de cordón, o el banco público que funciona en el Garrahan, y allí cuando llegan el material se evalúa, se ve si es un material que está apto para ser criopreservado, se procesa y se criopreserva y se guarda hasta que se define su utilización. Más o Bien. menos así, muy groseramente, Está bien, es son los el pasos, camino, es el exacto. camino. Y esa sangre que donó este bebé, por ejemplo, ¿esto se guarda esta sangre de cordón por cuánto tiempo y es exclusiva para ese bebé o se puede utilizar para otros que sean compatibles? Te mandaron los papás a vos, ¿eh? Porque No, esta te es estoy una preguntando pregunta que cosas hacen los que... papás. Esto
se empezó a hacer en el año 88. La primera experiencia fue en Nueva York, en el New York Blood Center, desarrollado con una tecnología en la que participó el doctor Pablo Rubinstein, un chileno, un latinoamericano, por eso lo menciono, y a quien he tenido la oportunidad de conocer. Sabemos hoy que si tenemos un perfecto manejo del frío, de las condiciones en que las células son obligadas a permanecer quietitas, quiescentes es la palabra difícil que nosotros usamos en medicina, la célula permanece sin actividad dentro de su metabolismo. Por lo tanto, está quieta, no tiene sus procesos, tampoco se muere. Entonces, mientras no sea manipulada, la célula puede estar ahí años. Afortunadamente, eso se puede hacer. Entonces, se puede requerir su uso al año, a los 10, a los 20, a los 26, no importa. Lo que importa es que la conservación sea la adecuada. Ajá. ¿Y es exclusivo para el que lo donó? ¿O se puede usar con otra persona? No, en realidad la persona que lo dona lo pone a disposición del resto, del que lo pueda llegar a necesitar. Bien. Si la guarda está hecha para alguien de su familia, preserva el derecho de uso para quien lo está destinando. ¿Sí? Entonces, las condiciones de la guarda son diferentes dependiendo del objetivo con el cual uno hace la colecta. Entonces, puede ser integrar un banco público como el que dona una bolsa de unidad de sangre, tal cual, o como el que hace una donación, en sangre le decimos una donación autóloga, bueno, como el que hace una donación para uso de carácter familiar. Entonces, esa no va a estar a disposición de todo el mundo, esa va a estar resguardada para solamente para esa familia. Y los que van a decidir sobre el destino hasta que ese niño sea mayor de edad son los papás. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a algún corte y seguimos con vos. Con gusto. Acá estaremos. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito con la doctora Patricia Epstein. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Y seguimos con la doctora Patricia Epstein. Patri, bueno, ahora vamos a seguir con otro tema muy innovador que vos me comentaste del Alzheimer y el recambio plasmático. ¿Cómo es esto? Nos vamos de un tema a otro tema que no tiene absolutamente nada que ver. Al otro extremo de la vida. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia que es una enfermedad por depósito. ¿Qué significa que es una enfermedad por depósito? Que el daño y el deterioro neurológico está dado porque el cuerpo de una persona no puede desembarazarse de algo que normalmente produce y se termina acumulando. En el caso del Alzheimer, esto está dado por una proteína que se llama beta amiloide y que se acumula entre las células del cerebro, entre las neuronas. Pero también anda circulando en otros
lugares del cuerpo. Entonces, esta enfermedad que no tiene cura, porque hoy por hoy no tiene cura y esa es la gravedad y que ocurre cada vez con mayor frecuencia, también tiene que ver con que se detecta con mayor frecuencia, impacta sobre lo que es la vida del paciente y sobre las personas. Entonces, en algún momento, alguien pensó que si ya que no tenía cura y mientras aparecía una cura definitiva, no se podía hacer algún tratamiento que permitiera extraer eso anormal que está presente en el Alzheimer para evitar el daño que produce, para evitar que esa proteína se amontone entre las neuronas y les evite comunicarse entre sí. Bueno, es así que ya hace unos años atrás se empezó a recomendar hacer el recambio plasmático terapéutico en este tipo de pacientes como terapia complementaria y ralentizadora, o sea que enlentece la aparición de los síntomas, si bien no es un tratamiento curativo. ¿Por qué no explicas lo que es el plasma? Porque lo explicaste en otro programa, pero como bien. El público se renueva, como dice Mirta. Bien, el plasma es la parte líquida, amarillita de la sangre. La sangre es roja porque tiene unas células de color rojo que le dan el color. Pero estas células están disueltas en una matriz líquida que es el plasma. En el plasma, que no es agüita con sal, hay disueltas proteínas. Esas proteínas, algunas son normales y algunas, mientras están en cantidades normales, no pasa nada. Y cuando cambian las cantidades que deberían ser las normales en más, generan fenómenos inflamatorios y generan lesión porque interfieren en la función entre las células, entre los rojos, entre las neuronas, en fin. Lo cierto es que la idea es hacer un recambio plasmático terapéutico. De lo que estamos hablando es, recambio es sacar, cambiar el plasma de esa persona, que es un plasma que contiene una cantidad exagerada de estas proteínas que no deberían estar allí, y terapéutico porque el objetivo es hacer un tratamiento, ¿sí? Puede ser de sostén, aunque no sea en definitiva curativo, pero que sea beneficioso para el paciente. Esto es lo que hacemos, con un tipo de procedimiento especial que se llama féresis, que es una máquina automatizada, que usa un descartable que es absolutamente estéril, de uso único para el paciente, en donde uno lo hace con un equipo de trabajo donde está presente el neurólogo, el intensivista, el hemoterapeuta, el técnico y hay un monitoreo del paciente. Esto se puede hacer secuencialmente varias veces como para poder retirar lo más posible esta proteína que está haciendo daño y prolongar la vida activa de los pacientes que recién inician el debut en el Alzheimer. Es decir, que sería para los estadios iniciales. Leves y moderados, uh-huh. ¿Sí? En donde no hay un daño severo establecido, sí. Bien. ¿Y tiene algún efecto adverso este recambio de plasma? No está exento de riesgos, esa es la verdad. Pero justamente por eso es que se hace de esta manera. Con todo el control. Se selecciona el paciente, no es que todos puedan, pero muchos sí. Uno tiene control de cómo va a manejar la medicación que además toman estos pacientes, la presencia del intensivista que hace un monitoreo durante todo el procedimiento que lleva por vez alrededor de 2-3 horas, porque uno no puede recambiar todo junto, va recambiando de a poco. ¿Y por qué se lo recambia? Por una solución muy parecida al plasma, en donde hay una única proteína, que es la albúmina, esto viene comercialmente, que se prepara y se le administra esta albúmina. ¿Y por qué se administra este líquido de sustitución? Porque se ha visto que esta proteína, que es normal en nuestro cuerpo, tiene algunos efectos beneficiosos. Minimiza la inflamación que está presente en el Alzheimer, y entonces cuando uno inicia estos procedimientos se ve como una mejora como muy rápida porque la inflamación baja rápidamente y además tiene un carácter oxidativo, es antioxidante, por lo cual también es beneficioso, y de captación. O sea, es una albúmina virgen que capta
la beta amiloide que está dentro de la persona, y entonces al mismo tiempo que uno está haciendo recambio y está poniendo albúmina nueva, esa albúmina también está secuestrando esa proteína que uno quiere sacar. Uh-huh. Entonces se usa albúmina porque tiene todos estos efectos beneficiosos. No se usa ni solución fisiológica, ni se usa otro tipo de proteínas, porque no se consigue lo mismo que con albúmina. Perfecto. ¿Y esto se hace en lugares públicos o solo privados? En principio es necesario que se den estas condiciones que mencioné, o sea, que el paciente esté en condiciones de poder acceder. Pero además, esto es un tratamiento innovador. Hace muy poco que se inició a hacer España, en Barcelona, en un centro de referencia, y después se hizo un ensayo multicéntrico. El año pasado recién se inscribió en las guías ASFA. Las guías ASFA son las guías americanas de aféresis como uno de los tratamientos reconocidos, o sea, hasta hace un año. Ni se lo consideraba. Se lo consideraba con mucho recelo, porque se sabía relativamente poco, no había una evidencia muy buena, muy estructurada. En medicina tratamos de hacer todo conforme a la evidencia, ¿sí? Pero no era masiva. Hoy esto se ha extendido bastante más. Una guía ASFA es un referente y un aval muy importante. Y bueno, tengo la oportunidad de trabajar en un grupo de trabajo donde estamos haciendo esto, y a esta altura llevamos hechos 480 procedimientos de este tipo hasta ayer en 30 y pico de pacientes. La verdad que eventos adversos hemos tenido solo uno, adverso de una severidad mediana, digamos, ¿sí? Pero es un procedimiento que he hecho dentro de ciertos parámetros y de centro marco, es completamente posible de hacer. ¿Y a cuánto tiempo vos ves el mejoramiento neurológico? Esta es una pregunta que cuando fui convocada para hacer esto al neurólogo le dije, bueno, ¿y cómo medimos? Eso. ¿Cómo medimos? Así como se mide y se hacen los estudios cognitivos antes de empezar, que uno lo hace mediante escalas, no solamente con imágenes. Hoy hay mucho para hacer respecto del Alzheimer. Hay resonancias especiales que hacen diagnóstico y certifican dónde está la proteína esta normal depositada, pero lo que importa es cómo uno evalúa al paciente, cómo se desenvuelve en la vida diaria, cómo es su escritura, cómo es su interrelación con el trabajo, con la familia, con las actividades diarias. Eso se establece un score, una escala, que se vuelve a medir a los 6 meses, al año, y se va viendo qué es lo que ha pasado, si ha progresado, si se ha mantenido. Uno sabe, alguna vez conversamos con quien lidera este grupo de trabajo respecto de lo que se considera conversión. El deterioro cognitivo no es demencia, es un deterioro cognitivo. Se transforma en demencia cuando el paciente pierde autonomía. Entonces, si uno empieza en estos estadios, sabiendo que va a progresar, uno sabe más o menos qué expectativa de conversión tiene un grupo poblacional. Si uno consigue atrasar eso, son personas que continúan siendo útiles a la sociedad y que además se pueden valer por sí mismos. Eso es fundamental. No es un dato menor. Y yo creo que es un tratamiento innovador que hoy por hoy aún todavía no está reconocido por las obras sociales, las prestadoras de salud, pero que en algún momento se incluirá. Exactamente. Muy bien, Patri, ¿algún otro comentario de esto que te hayas olvidado, que sea importante para la gente? Digamos, ¿dónde puede consultar todo eso? Pueden consultar con los grupos de neurologías, hay instituciones referentes a nivel hospitalario. Nosotros estamos trabajando en una institución que no es pública. Tengo la buena fortuna de trabajar con el doctor Fernando Taragano, que perteneció durante muchísimos años a CEMIC y se formó allí. Hay un neurogeriatra que es el doctor Daniel Seinhardt, que es otro integrante del equipo, pertenece al grupo de neurogeriatría del Hospital Italiano, la doctora Vanina Silvestre, y somos un equipo de cerca de 20 personas trabajando en esto.
Muy bien. Es decir, que se abre una perspectiva para el Alzheimer. Yo creo que sí. Bien. Yo creo que sí. Una preguntita. Viste que se ve mucho en los tratamientos de belleza plasma rico en plaquetas. Eso, ¿qué verdad tiene? Hoy vamos con el plasma. Hoy vamos con el plasma, sí. Esto de plasma rico en plaquetas. En belleza, pero en salud. Bien. Si me preguntas si sirve, sí, te digo que sirve. El plasma rico en plaquetas no es más que esta parte líquida que dijimos de la sangre, que le sacamos las celulitas que le dan el color rojo a la sangre y nos quedamos con las celulitas que no le dan color, que son un amarillito tenue. Yo en algún momento en algún programa las mostré. Son unas células muy chiquititas que no tienen núcleo y que se ocupan de evitar que nosotros sangremos cuando tenemos un lastimado. Y eso lo pueden hacer porque tienen dentro de ellas sustancias que hacen que se adhieran entre sí, formen como un ovillito, un taponcito, ¿sí? Y evitan que donde se rompió la sangre pueda salir. Esto hacen las plaquetas normalmente, pero además de tener esta capacidad de unirse y trabajar en equipo, tienen dentro de ellas un montón de factores de crecimiento, estimulantes, que lo que hacen es regenerar el tejido. Se imagina que si uno tiene un lastimado, la cascarita que le decimos habitualmente, este proceso es necesario para la recuperación de las heridas. Bueno, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? No es nada más ni nada menos que un ovillito de estas plaquetas en este liquidito amarillo, ¿sí? Que tiene estas proteínas y tiene estas sustancias que favorecen la regeneración de tejidos y por lo tanto se pueden usar para esto. ¿En dónde? Y en piel, recuperación de grandes quemados, en intraútero para mejorar las condiciones del el útero de una mujer que está haciendo un tratamiento de fertilidad, una articulación, un deterioro cutáneo por algún tipo. Se ha pensado hasta en los pies diabéticos. ¿Cuántos diabéticos hay que por déficit de la circulación de su tejido subcutáneo terminan con una lesión, una úlcera en un pie diabético? Y el plasma rico ayuda para la recuperación de esto. Patri, vamos a seguir en otro capítulo, siguiendo ahondando más en plasma rico en plaquetas. Cuando quieras. Porque se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias de nuevo. Hemos concluido este segundo bloque de A Ciencia Cierta. Nos vemos en una semana en el programa del doctor Daniel Estambulián. Hasta la próxima.